Bienvenido a este video donde te enseñaré los 70 saltos únicos con ubicación. Este video lo dividí en tres partes para que no sea muy largo. En esta primera parte te enseñaré los saltos únicos de los santos, que son 24 en total. Si quieres ver también la segunda, la tercera parte de los saltos únicos y más videos de San Andreas, pásate por mi canal para que las veas. Si te gusta este video, da like, compártelo y suscríbete, que eso me ayuda para seguir haciendo videos. Ahora empecemos con los saltos. 1. Este es fácil. El objetivo es caer arriba de este techo. Como ven, si quieren hacer todos los saltos con éxito, háganlo como yo, a la misma distancia, en el mismo lugar y de la misma forma. 2. Para el segundo hay que saltar estas escaleras y para el tercero estas escaleras. 2. Ubicación del segundo salto. Ubicación del tercer salto. 4. Este salto queda muy cerca del aeropuerto y es difícil de hacer con éxito, ya que está en el medio de estas dos calles y en los intentos de hacer el salto uno choca con estos pendejos que cruzan por estas calles. Esta es su ubicación. 5. El 5, al igual que el salto 6, quedan aquí en el aeropuerto. Este salto es muy fácil de hacer, así que lo podrán hacer sin problemas. Jajajajajajajajeje, soy el mejor. Esta es su ubicación. 6. A diferencia del salto anterior, este salto es bastante difícil, así que tienen que tener paciencia cuando lo estén haciendo. Como ven, necesitarán un carro muy rápido y con nitro para poder hacerlo. Yo les recomiendo este que tengo, que es el Infernus, y con este fue que pude hacer este salto más fácilmente. Jajaja, pero qué bien me salió. Esta es su ubicación. 7. La distancia para este salto es muy poca, así que se les hará un poco difícil. Traten de ponerse lo más lejos posible para que lo puedan hacer. Esta es su ubicación. 8. Este salto es muy fácil, así que lo harán sin problemas. Como ven, con esta moto deportiva, que es la NGR500 y la que más corre en San Andreas, se pueden hacer casi todos los saltos únicos. Esta es su ubicación. 9. Este no es tan difícil, solo cojan la mayor velocidad posible. Se tienen que poner aquí mismo para obtener mayor velocidad. No se metan por la vía del tren porque pierden velocidad si lo hacen. Esta es su ubicación. 10. Este es difícil.
Al igual que el salto anterior, no se metan por la vía del tren para que no pierdan velocidad y tengan cuidado si chocan con estos árboles que son la dificultad de este salto. Esta es su ubicación. 11. Dificultad media. Este es un poco difícil por el poco espacio por donde tenemos que correr para ganar buena velocidad y por las personas que hay cuando nos metemos por aquí. Esta es su ubicación. 12. Dificultad media. En este salto, después que crucen este puente, sálganse de la vía del tren para que ganen velocidad y pueden hacer el salto con éxito. Esta es su ubicación. 13. Este es fácil. Un momento antes de saltar, intenten levantar la moto para lograr más altura en el salto. Esto lo pueden hacer en todos los saltos que hagan con la moto. Esta es su ubicación. 14. Este es fácil. Solo tienen que irse un poco lejos para coger buena velocidad y hacer el salto de un solo intento. Si no chocas con la pared y te caes como un pendejo que no sabe conducir bien. Esta es su ubicación. 15. Dificultad fácil. Cuando estén corriendo en esta calle para hacer el salto, tengan cuidado si chocan con un vehículo. Y tengan cuidado si su moto se resbala y se caen, porque en esta calle las motos suelen resbalar con facilidad. Esta es su ubicación. 16. Para este salto hay que saltar por esta cosa de concreto. Este es fácil, la única dificultad son los vehículos que corren por aquí que van muy rápido. Esta es su ubicación. 17. Al igual que el salto 16, aquí hay que saltar por una cosa de concreto y también es fácil. El salto 16 y el 17 quedan muy cerca. Esta es su ubicación. 18. Este también es fácil y queda cerca del salto 16 y 17. Quítense del medio, hijos de la mierda. Esta es su ubicación. 19. Dificultad fácil. Se tienen que poner lejos porque para hacer este salto con éxito se necesita mucha velocidad. Esta es su ubicación. 20. Este salto es bastante difícil, así que tienen que tener mucha paciencia cuando lo estén haciendo. Yo les recomiendo que utilicen este carro que tengo yo, que es el Banshee con nitro. Con este fue que pude hacerlo más fácil.
Esta es su ubicación. 21. Dificultad media. Hija de puta, quítate del medio que voy a hacer un gran salto. Pero CJ, no seas así, no te estaba viendo. A la mierda, váyanse todos los que me odian. Con CJ no, yo soy el mejor. Esta es su ubicación. 22. Este salto es uno de los más complicados. Cogí mucha lucha para descubrir la forma más fácil. Así que hagando exactamente como lo hago esto yo para que les salga bien. También si quieren cojan este carro para hacer lo que es el Banshee con Nitro. Con este fue que pude hacerlo más fácil. Esta es su ubicación. 23. Este salto es bien fácil, solo tienen que saltar por esta montañita y caer en la calle. Esta es su ubicación. 24. Dificultad muy fácil. Este salto es más fácil que cagar mierda. Así que no tendrán casi ningún problema. Esta es su ubicación. Hasta aquí los saltos únicos de esta parte 1. Si te gustan los vídeos de misterios realmente desconocidos y quieres ver también vídeos de encontrando las 50 ostras con ubicación, pásate por mi canal para que los veas. Adiós, nos vemos en la parte 2.